know you. It's been a long time. She made a promise to the one she loved. Dead now, but no less. A promise. Not one soul more would suffer as he had. She carries him in her heart. His death, his life, will drive her on. She will forge a purpose from his death, make meaning from the pain. And then the Northmen came again to our land, stripping us of our names, our lives, of everything that makes us who we are, beating and binding, taking us as slaves. These Northmen sail under a blood-red sign. Master. Senua will follow that sign. She let herself be taken, dragged in chains to their ships, so she can trace the poison to its source, find the heart, and cut it out. Stop the slavers. Keep her promise. Can drift off course. Muy buenas a todos, ¿qué dice la banda? Bienvenidos a Hellblade 2. Alone in the dark. Primer contacto en toda regla, no he visto absolutamente nada de Hellblade 2, solo lo presentado por Microsoft, que de hecho ellos me dieron esta clave para poder jugarlo de forma anticipada. Ustedes estarán viendo este video el día del lanzamiento, pero yo la verdad que lo estoy disfrutando un poquito antes. Las voces. Gran trabajo. Impresionante cómo se ve. Impresionante.
Bueno, lo dicho, gracias a Microsoft por haber enviado el acceso anticipado. Voy a tratar de hacer el silencio lo mayor tiempo posible, ¿sí? Porque toqué, no sé qué toqué. Ah, modo foto. Uy, tiene modo foto. Tiene modo foto. Ay, sí. No. Momento. Cerrame esto que me voy a tirar 3 horas sacando una foto. Ya voy a llenar Facebook de fotos. Eso seguro. Me encantaría saber cómo subo. Ah, ahí está, la F. El apartado gráfico es impresionante. Lo vimos en los trailers. Realmente es impresionante cómo se ve. Y no es que tenga una super máquina, ¿eh? Tengo un i7 con una RTX 3060. She's so far from home, from all she's ever known, half drow, lost in a world still clouded to her eyes. When she won't yield, she must fight on, as she always has. Remember? En los momentos, bueno, que es que las voces van a estar todo el tiempo hablando, voy a tratar así en silencio la mayor parte del tiempo para que disfruten. Las voces son espectaculares. Si tienen auriculares creo que lo van a disfrutar mucho más, porque las voces suenan de un lado y del otro. Es increíble el trabajo que han hecho, muy bueno. Y si no jugaron al 1, tienen que jugar al 1. Yo les salté un resumen que hay al inicio del juego, que es un resumen de la historia, de la primera historia, por los dos si no lo jugaron, como para que no se spoileen nada. Draw her onward. The ones who didn't live, the ones she could not save. She can hear them calling. Lives stolen by the Northmen. She carries them with her. Always. She is afraid, exhausted. I won't listen to you!
had left it in the past. Her father. He clouds her mind with fear, but she won't stop. Stronger forces drive her on. Es impresionante. No deja de sorprenderme el apartado gráfico. ¿Ese era el que gritaba? No. Cruza, ¿cómo quiere que cruza al otro lado? ¿Para allá? Are leading me. They brought me here. She knows that all through this world there are signs and symbols waiting to be discovered. The meaning is there. If only you can find it. There, somewhere. What does it mean? If you want to know, you need to focus. Focus, send where the symbol. Try to focus on it. Focus. What is it? Focus, send where. What does it mean? Focus, send where. Do not forget my story, Senua. I am with you still. Out of hell you have come, and now find yourself in Midgard, the world of man. Do not think it any less dangerous for that. Your path has taken you far from home, across the boundless sea, and you must go on to the heart of this place, to the heart of man. You have seen how the Northmen journey out to conquer, and this is one of their lands, as icy dark as Niflheim, yet as fiery as Muspel. It has not long been claimed, and they try still to tame it. Focus lo hice con la E. Al principio aparecieron las teclas del juego. La interfaz es súper limpia, me encanta. They will kill you this time. Like they did to her. On the cliff. You were too weak to hold. Follow him. Be ready to fight. She is a warrior. A warrior with no sword, no weapon. Es como que las voces te incitan a la locura, voces, es terrible. No hay nada, no.
cámara hace unos saltos raros cuando la moves. O sea, súper sensible, pero son los saltos del mouse en realidad. Se le estoy moviendo a penitas el mouse. Si lo mueves rápido, es como que fluido. Bueno, tendré que toquetear un poco la sensibilidad. A ver, yo estoy escuchando, escucho las voces, la verdad, porque no sé dónde ir. ¿Por acá puedo pasar? No. Esto es como en el 1. Esto es igual que en el 1, que tenés que armar con los pedacitos que andan dando vuelta ahí. Tenés que armar exactamente el mismo símbolo que ves. Visual, la ambientación, las texturas, increíble. Gran trabajo de Ninja Theory. Quiero una espada. La voz, te juro que las voces me están volviendo loco a mí. Porque aparte estoy escuchando a alguien quejarse ahí. Alguien sobrevivió, ok, tengo que seguir las sombras. Bien, ya tengo espada. Ok. Ya tengo una espadita. Buenísimo. Hijo de puta. Toma. Toma. Toma.
side here. We do not like this. Hizo un cambio de postura que lo hice con el control, que no sé si será para bloquear. El espacio esquiva. Botón derecho es como golpe fuerte y botón izquierdo golpe normalito, débil. Y con el control hizo un cambio de postura, le agarró con las dos manos. No sé si eso será para bloquear. No sé por dónde ahora. Ah, por acá. Sí, tiene toda la pinta de por acá. Ahí el cambio de postura, ¿eh? Sí, es para bloquear, efectivamente. Perfecto. Creí que le iba a clavar la espada porque se le quedó mirando. Me gustan los combates, ¿eh? Es todo muy, muy intuitivo. O sea, no hay... Lo cagaron. Cero indicación de algo. Nada. ¿Me das tu hecha? No. Bueno, seguimos. No me di el hecho. Ahí hay otro. O no. Hermoso. Hay que ir tocando la F para que vas empujando las cosas. No, todos son muertos. No sé qué es, cómo soltarme. Ah.
Encima los voces se le cagan de risa. Para que esté muy grandote. Ah, puta madre. Hijo de puta, me lo dio. No sé qué hablar, flaco. Pierde la concha tu hermana. Dale, hijo. Pues otra espada, por la duda. Soltame, salame. Para cuántos ataques más hacer, hijo de puta. Terrible, terrible. To
Hijo de puta, se lo había esquivado. Mierda, me está haciendo. El último lo había esquivado, che. Con la espada. Sí. Partile la cabeza, que no. Yo le hubiese partido la cabeza. Where you come from? Where you take the slaves? I can't walk. How do you expect me to take you anywhere? His pain doesn't matter. Make him walk. You'll walk. She has to save them. You have to. There is no other way. It's where we have come. I'm not leaving until I get what I came for. You made a promise. She made a promise. You promised. I made a promise. She knew the path would open to her. A blood-carved stave, a soul sea falling. Too familiar darkness, an endless night. He is the next sign. You can see it. Do you remember it? Está re loca. Sign. What is it? You need to understand. You need to understand. Answer! It is my father's sigil. His father. Your father. The Golthi. Monster. He's here.
Look at him. No. But this place is his. The people here are weak. They would not survive without his help. Like you. Does she? Enough! He's wounded. He won't try anything. You have to keep your eyes on her. Bueno, creo que por acá lo vamos a ir dejando. Primer contacto, más que excelente, es impresionante. Ahora que está, ahora que salió buen clima, digamos, es impresionante, realmente impresionante. Como primer contacto espectacular, me deja más que satisfecho. La verdad, me esperaba una buena intro así por todo lo alto, bien a los Ninja Theory, pero la verdad que me sorprendió. Normalmente uno cuando ve los CGI, los trailers y demás, dice, ok, es cinemática, si bien son capturas con el motor del juego, por lo general suele estar exagerado. Evidentemente no. O sea, es impresionante. Muy buena portográfica y la verdad que funciona muy bien. Me imagino que día de salida, o sea, porque esto lo estoy grabando antes del día de salida, me imagino que después aplicarán algún parche o algo y se funcione mucho mejor todavía, que es lo que pasa normalmente. No further. Something's wrong. What happened to him? It smells like death. He doesn't. The settlement has fallen to the Draeger. Draeger. There is nothing but death in Pilgrim's Gates. I don't want to see what's in there. Did you hear it? Did you hear it? Don't listen. Someone is suffering. Help me. You need to go inside. You need to help them. Someone needs your help. Está parado sobre un muerto. How else? Do you want to join them? You came here to help. Let's go. Listen to yourself. What is beyond there? La fotografía que tiene este juego me encanta. Mira que estoy jugando también con Tsushima y tiene buena fotografía, pero la de este es increíble. We'll find another way in. Muy bien, ahora sí, por acá lo dejamos. Si quieren seguir viendo Hellblade, Senua Saga, Sacrifice, me dejan en los comentarios que quieren que siga la serie, lo seguiré a partir de este punto. En el caso, me dejan comentarios o me dejan likes. Sí, y yo sigo la serie a partir de este punto. Si no, van a tener una review bastante completa que lo voy a hacer en el Mega News de miércoles 22, creo que cae el miércoles 22. Mega News a las 8 de la noche en VortexSanLuis.com o a través de twitch.tv/VortexSanLuis. Ahí van a tener una review completa de Hellblade Senua Saga Sacrifice y por supuesto Hellblade Senua Saga 2, y por supuesto también la voy a traer acá al canal la review completa. Y ya saben, si quieren seguir viendo Hellblade 2 en el canal, dejan like, dejan un comentario que quieren seguir viéndolo y seguimos la serie a partir de este punto. Nos vemos la próxima. Impresionante, primer contacto más que satisfactorio. Adiós.